Buenas a todos y bienvenidos a Mesa de Guerra. Bueno, recién llegado de las bellotas, vamos a hacer lo prometido, que ya algunos compañeros se lo han comentado, Sergio también lo sabe, aquí del canal, que vamos a hacer un video tutorial del Holanda 44, aprovechando que NAC ha hecho esta edición en español, pues vamos a hacerlo bastante básico. Ya sabéis que en el canal hay varios vídeos de los Simonich pero están a un nivel un poco pues... La verdad, no me no, no, no he bajado para principiantes. Ha sido básicamente pues para gente que conoce el sistema, pues gameplays. En este caso, vamos a empezar de cero, reglas de cero. Espero que sirva de apoyo para la gente que se haya comprado el juego y esté empezando a leerla. Y después haremos un gameplay en el que los primeros turnos los haré completos para que la gente vea las mecánicas. Y después lo seguiremos, lo, vamos a jugarlo entre cuatro, por basar, aunque yo haré los movimientos aquí en el, en el mapa y explicándolo, explicándolos, explicándolos. Los resultados para que sea mecánica y después lo continuaré para la gente que quiera seguir la partida. Pero haremos un vídeo R muy ligero, solamente de un sector. Ya decidiremos si lo haremos desde el punto de vista alemán o médico aliado. Y nada, seguiremos para terminar la partida. Pues por si alguien quiere seguir, aunque ya las mecánicas estarán todas vistas, casi todas, pero puede, eh, pueden pasar cosas que, que pueden ayudar al reglamento. Y bueno, pues invito a que sigáis el video tutorial. Repito, bastante básico y espero que os guste. Bueno, antes de meterme con un tema de reglas eh, y para completar el unboxing que tenemos grabado, pues nada, el libro de reglas que no venía en la prueba de imprenta, pues nada, acorde a la calidad que trae todo, todos los componentes, totalmente en castellano, eh, también trae. El libro de juego donde podemos ver pues el escenario corto escenario de campaña y el escenario que trae la revista como expliqué la c 3 y la número 33 pues ya viene incluido aquí en el, en el juego nada y nada, las fichas en la plancha de fichas que ya lo enseñé con tal pero bueno pues con esto completamos el unboxing y vamos allá con las reglas bueno el mapa el mapa es un mapa más largo que ancho, ¿vale? Para representar la operación Market Garden, que fue un plan eh, originalmente diseñado por Bernard Montgomery, eh, un plan bastante ambicioso, eh, curiosamente por uno de los generales más amarratéis de los aliados, que era Montgomery, ¿vale? Y consistía en, do, en dos operaciones eh, conjuntas. La operación Market, que era eh, saltos a los transportados para tomar los puentes que cruzan los canales de Holanda, y Garden, que era el avance del 30 cuerpo, eh, acorazado, de Horrocks, para llegar hasta Argen y girar entonces hacia la derecha para cruzar el ring entrar en el territorio alemán, y teóricamente con este plan pues, permitiría a los aliados acabar la guerra en el 44. El plan fracasó, como sabéis. Y bueno, me quedó como una victoria alemana. Pues el mapa representa, como decimos, a lo largo de así para ver la elegancia del 30 cuerpo. Cada hexágono son dos kilómetros cada lado de hexágono. Y las unidades van a representar generalmente batallones. Aunque también habrá algunas compañías y brigadas. Vamos con las fichas. Eh, vamos a ver, distinguir dos tipos de fichas. Unidades de combate. Y marcadores. Los marcadores nos van a dar el orden que está esa unidad. Si están desorganizadas, falta de suministro, etcétera, etcétera. No vamos a marcar a todos los marcadores que hay. Me voy a centrar en la ficha de combate. Tenemos aquí una ficha de silueta de carro alemán y un batallón de infantería británico. Lo primero que vemos aquí a la izquierda es el factor de combate. Son los puntos con los que la unidad va a atacar. Factor de ataque. Factor de defensa con los puntos con lo que va a defender y la capacidad de movimiento, los números de hexágonos que podrá mover por el terreno. Este número blanco aquí en una, en una caja negra es el número de pasos que tiene la unidad. Cuando unidad no sufra la pérdida de un paso, se girará y cuando pierda este último paso, pues se convertirá en un remanente que ya lo veremos en su debido momento. Bien. Esto es un batallón, la simbología también nos pagaremos después para explicar qué es cada cosa, es un batallón de infantería mecanizada. Y aquí tiene la descripción de la unidad. Esto es el tercer batallón de guardia irlandesa de la 32 brigada de la división de guardia. Bueno, yo ya para a más nivel, cuando estemos, los que estemos jugando el AR, yo tengo el orden de batalla de toda la, toda la campaña. Y aquí, por ejemplo, como decía, este batallón... Pertenece a la 32 brigadas de la división de corazada de guardias, que pertenece a su vez al 30 cuerpo que mandaba el general Horrocks. Por eso, ya es un tema un poquito más eh, friki. Que ya, pues para los amantes del sistema y que estén jugando, siguiendo el gameplay, pues iremos explicando un poco también de parte de la historia. Bien, en caso a los, eh, la diferencia con él, por ejemplo es una unidad de silueta que es de carros. Pues lo mismo es un batallón menos, un batallón reducido. En este caso son panteras, y aquí son, como dice la, eh, la explicación de la idea, es primera y segunda compañía de la 2107 de la 107 brigada Vale, igual factor de combate, factor de defensa y movimiento. Y aquí en su tiene un número que es el factor antitanque de vehículo, el factor blindado. Que ya veremos en las reglas para qué se utiliza y va a servir para ganar un bono blindado en, en ataque continuando con la ficha bueno eh, como visteis antes hay un numerito aquí arriba que simplemente es para colocación en el, en el mapa o en el turno que llegan eso es una es meramente informativo bien eh, vamos a hablar del nivel de moral como veis estas unidades en el factor de defensa esta de parecivistas este primer batallón del 500 es un regimiento de la 101 tiene un número en una caja roja. Eso significa que esta unidad es de élite y va a dar unos modificadores en el combate que veremos a su debido momento. Mientras que este batallón, este sexto, sexto batallón penal, tiene el número de factor de defensa en blanco. Eso significa que esta unidad es de baja calidad y tendrá penalizadores en el combate como veremos posteriormente. Si la comparamos con la unidad que estaba aquí antes, el batallón de infantería británico, esta es una unidad regular que no es ni de élite ni irregular. regular, esta pues tendrá un penalizador respecto a las, a las de élite pero tendrá un bonificador frente a las unidades de mala calidad. Aquí tenemos otra unidad con un recuadro blanco que es, que es una unidad de libre apilamiento esto nos va a permitir meter esta unidad sin coste alguno en el apilamiento. El apilamiento que veremos después no deja tener más de 6 pasos de apilamiento, que son también los pasos de, de vida de las unidades. Pero esta unidad, al ser de libre apilamiento, como veremos después en el stacking, nos va a permitir apilarla con otras unidades. En cuanto a los tamaños de unidad, lo que decía antes de la simbología OTAN, cuando se tenga un palito significa una compañía. Dos es un batallón. Cuando pone G es un kangaroo en el caso de los alemanes, tres palitos es un regimiento, una X es una brigada, y cuando una unidad está siempre metida entre corchetes, significa que esa unidad es de tamaño aproximado. En caso de la guerra civil, cuando veíamos una unidad de, de brigada metida entre corchetes o entre tal, es que es una columna, es una unidad aproximadamente de tipo brigada. Cuando tenemos al, al lado del símbolo OTAN un más, un menos, Significa que esa unidad tiene está, es una compañía, un batallón reforzado, si tiene un más y está reducido porque ha perdido, ha tenido muchas bajas o algunas bajas, y entonces se le pone el símbolo menos. Seguimos con las unidades. El color de fondo que va a tener la unidad nos va a decir eh, la unidad a, a la que representa. En el bando aliado, el color este beige, como que aquí son británicos, el marrón claro son canadienses, verde americanos marrón, oscuro, polaco, y este naranja son holandeses. Eh, por parte alemana, estos, de, un azul así marino, son de la kriegsmarine la Wehrmacht, unidades de las SS, y estos son de la Luftwaffe. Vamos con los pasos de la unidad. Una unidad con un 3 aquí, significa que tiene tres pasos. La unidad, cuando pierde el primer paso, se girará, nos mostrará aquí que tiene dos y aparte lleva una franja para recordar que esa unidad ha sido reducida, pero puede recibir reemplazos. O bien se combina con otra unidad o recibe reemplazos de fuera. Y cuando una unidad de tres pasos y está en dos, pierde otro paso, se convierte en restos. ¿Vale? La unidad que ha perdido los pasos, en este caso, se coloca en el en la caja de remanente de restos con la letra A. Y si los restos asociados a esa, a esa unidad son eliminados, la unidad al completo iría a la caja de eliminados. Vamos a ver el tipo de unidades que, que tenemos, que van a venir definidas por el símbolo OTAN eh, y el juego hace distinción entre de no mecanizadas y mecanizadas. Ellas van a pagar un tipo de coste en el terreno y algunas penalizaciones que tienen unidades de vehículos eh, y, o debilitados. No, bueno, pues no mecanizada tenemos la infantería, infantería para eh, infantería de planadores, los gliders, unidades de seguridad, reemplazos, ametralladoras, infantería fortificada que hace referencia a las eh, guarniciones de las fortalezas que tienen los alemanes. No que sea infantería fortificada, que se fortifiquen, sino son las guarniciones de esas fortalezas. Los puntos suministros que van a ser de vehículo. Después tenemos mecanizada, tenemos mecanizadas o panzer motorizada e ingeniero. El resto también son unidades de vehículos, pero hay una diferencia entre las mecanizadas y las de vehículos. Las de vehículos van a estar aquí en azul y van a tener bastantes penalizaciones, como que no pueden doblar en tierra, no pueden cruzar algún tipo de terreno. Mientras que estas unidades, aunque están, van en vehículo, pero la infantería puede desmontar para cruzar eh, canales, por ejemplo, y cosas así. Y también pueden doblar en, en ciudad, etcétera, etcétera. Eso lo veremos más adelante. Bueno, el juego lleva, como he dicho ya, una muestra aquí de marcadores que ya se irán viendo durante la explicación de reglas y después en el gameplay. Pero lo típico cuando están sin suministro, eh, un eh, asalto, cuando se hace un asalto, que eso lo hace un ingeniero, auto DS, automático, full retreat, día total, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer aquí el, la secuencia de juego. Este juego, eh, ¿vale? Es por. I go, you go. Vale, empezará siempre en, el, en Holanda el jugador aliado y seguirá el jugador alemán. Y veremos que en el turno, aunque después lo explica aquí en el, en, el, en el plano del juego, tenemos una secuencia de juego en la que ponemos la ficha y veremos que es fácil recordarlo. Pero básicamente, eh, una fase de reabastecimiento de artillería en, en la cual giraremos. Las ardillas que estuvieran gastadas, fase de puentes, fase de transporte, lo que son saltos, esta fase solamente es para el jugador aliado. Fase de movimiento, fase de combate, fase de recuperación, la fase de comprobación del suministro y la fase de marcado de tráfico solamente es para el jugador alemán. Y por último será una fase de chequeo de victoria que se, se hará un chequeo. Se comprobará si la victoria es automática. Si no lo es, pues se continuará hasta que, hasta que se produzca la victoria automática o hasta que finalicen todos los turnos, en el cual se hará una contabilidad de puntos y se dirimirá quién es el, el campeón, de, el ganador del, de la campaña, del escenario o lo que sea.